solo de cereal, no, no ya por esto, sino todo lo demás. No sé si eso tiene sí, es cierto, no he hablado de cereal, pero nos propone, nos parece una propuesta muy interesante, que además eso ha sido demandada por parte de los usuarios del AVE. Con el urbanismo de la ciudad hemos topado, con el urbanismo de Segovia hemos topado. Habitualmente, en vez de proponer soluciones y alternativas, lo que se están proponiendo por parte de la exconcejal de urbanismo, la señora Martín, son problemas. Yo creo que si se quiere, se puede. Todas las ciudades han evolucionado, todas las ciudades han avanzado en sentidos urbanísticos, y creo que ese vial tiene que ser la siguiente fase para conectar de forma correcta tanto con el recinto ferial que se propone como con el AVE. Creo que es el sentido común, es que son cuestiones que va pidiendo la ciudad. Es decir, que no vamos a crear la pólvora, sino que realmente vamos adaptándonos a lo que la ciudad va pidiendo. Y la ciudad pide, es decir, digo, a nivel urbanístico, es que es casi una demanda de, no digo ciudadana, sino de ciudad. Ese vial tiene todo el sentido común. Y creo que desde el urbanismo hay que trabajarlo más proponiendo soluciones que generando problemas e inconvenientes. Pero es que esto del urbanismo que estoy diciendo no solo pasa con este vial, pasa también con cualquier propietario de una vivienda que quiera instalar incluso una placa solar en su tejado. Es decir, no se plantean soluciones, únicamente se plantean problemas. Y creo que tenemos que pasar del problema a la solución. Ese vial creo que también es demandado, no quiero decir que al final también hay que contar con los fondos y los apoyos institucionales necesarios, pero hay que trabajar sobre ello. Creo que es el futuro de Segovia. Es que Segovia va a tener ese vial tarde o temprano. Cuanto antes lo tengamos, mejor, más nos vamos a beneficiar todos los segovianos. Sí, lo que quería decir es que multiplica por dos el precio de producto que acaba de hacer. Sí, nada, nosotros realmente sobre lo que queremos trabajar a día de hoy, únicamente sobre este recinto ferial. Más adelante, por supuesto, sería necesario la construcción de este vial. Es verdad que se puede hacer con apoyo institucional a través de transferencias de otras administraciones. Creo que sería lo suyo el trabajar junto con otras administraciones. Y que yo creo que el equipo de gobierno tiene un gran problema también a la hora de trabajar con otras administraciones, sean del partido que sean, ¿eh? Porque eso se ve en lo que se llama presupuestariamente las transferencias de capital. Claro, cuando uno ve los presupuestos de Segovia, la verdad que se queda muy alarmado con la falta de capacidad que tiene este equipo de gobierno para atraer capital de otra institución. Ya hablemos de Junta de Castilla y León o de Gobierno de España. Están siendo incapaces. Porque, haciendo la comparativa con otros municipios, tanto de nuestro entorno como de otras comunidades autónomas, vemos que el porcentaje que existe a la hora de atraer transferencias de capital es mucho más elevado sobre el presupuesto municipal. Creo que es necesario también aprender a trabajar con otras administraciones. Y para eso es necesario tener sinergias. Sí, sinergias políticas, incluso podríamos decir, con otras administraciones, que a la señora Martín no la veo muy capaz de conseguir esas sinergias políticas. Sobre la moción del martes, Darío ha dicho que